Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Estamos ya con el gran Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, que creo que se ha cortado el pelo, ¿no? Bueno, ya sabes, después del verano viene el otoño y en el otoño se caen las hojas y el pelo, pues corte otoñal que se dice. Eso está bien. Os habéis inaugurado la temporada de Periodista Digital con un fichaje estelar. El gran columnista de este país, Alfonso Uxía, purgado de la razón por sus críticas al gobierno, por sus críticas al conde de Godó. Felicitarte por este fichaje, que se une además a las colaboraciones que tiene Alfonso Uxía ya en estado de alarma. Curioso que tengamos que ser dos medios pequeños los que tengamos que dar voz a uno de los grandes columnistas de este país, ¿no? Solo está contigo, o sea, con vosotros en estado de alarma y con nosotros, y llama la atención. Porque lo lógico es que alguien como Alfonso Uxía hubiera tenido inmediatamente, como en el momento en el que la razón, por presiones de todo el conjunto, el grupo A3 Media, de los altos ejecutivos, deciden sacarlo de donde está, pues prescinde de él, pues tenía que haber aparecido algún gran medio, se me ocurre el ABC o El Mundo, un medio grande. Un medio de los que no les importa pagar porque tampoco les importan las deudas, como tú bien sabes. Al final pagan los bancos, o sea que les da exactamente igual. Entonces, pero es curioso que haya terminado o esté en este momento con dos altavoces, los dos importantes, que son Estado de Alarma como televisión en Internet, y nosotros en línea. Y se ha portado bien, y ha sido iniciativa suya. Y me dijo, solo estoy con Negre y Estado de Alarma y me gustaría estar contigo, lo arreglamos muy rápido, y ya empezó, ya publicó ayer. Da hoy, y lo estamos destacando mucho, una entrevista sensacional sobre periodismo, en la que el titular que hemos sacado, que refleja muy bien lo que él explica, es que se hacía, y llama la atención, mejor periodismo y con menos miedo y más valiente en tiempos de Franco que ahora. Ahora hay más, es curioso, es paradójico, en plena democracia, 40 años después de la democracia, en una España de abundancia y no de carencia, en una España que a pesar de todas las crisis y de todas las cosas está entre los 10 o 12 países más ricos del mundo, pues es curioso que nuestro periodismo sea un periodismo tan cobarde, tan acomodaticio, tan entregado al poder. Y Alfonso Uxía lo explica con tranquilidad, con esa forma de hablar tan bonita que tiene, lo explica muy bien en esta entrevista que publicamos ahora en Periodista Digital. Pero es increíble, ¿no? Tú lo llevabas advirtiendo, ¿no? Varios meses en esta sección de Al Rojo Vivo Auténtico, de cómo grandes periodistas de este país están cayendo en la indiferencia, en el vacío, en el silencio mediático más absoluto y desaparece, porque también las redes sociales, pues a mí empiezan a quitarme también un montón de seguidores, también nos castigan, es decir. Aquí hay presiones del gobierno, o sea, ¿quién está manejando ese engranaje para que estos periodistas pasen a la irrelevancia? Es un conjunto de cosas y creo que es por un lado hay un aspecto moda, no es la más importante. O sea, ayer lo hablaba y estaba con mi hijo mayor y hablando de este tema y yo le decía que ejercer de izquierda, estábamos hablando de los Bardem, fíjate qué paradoja, y yo le decía que ejercer de izquierdoso, de rojillo, aunque seas más de derechas que Gengis Khan, aunque tengas 19 inmuebles como tiene Wyoming, aunque ganes millones como gana Ferreras, aunque tengas un chalet en la sierra en Galapagar con 23 guardias civiles de servicio, ejercer de izquierdas en la España actual está compensado. Es decir, y yo le preguntaba, porque, no, pues no lo veo así. Le dije, dime, se lo podemos plantear como reto a los espectadores de Estado de Alarma, que me digan un solo periodista, un solo tertuliano, que por haber tenido expresiones o haber mostrado su apoyo a algo tan inicuo, por ejemplo, como pueden ser los torturadores venezolanos, haya perdido su puesto en una tertulia. Tú vas a una tertulia de cualquier televisión, sea de derechas o de izquierdas, sea de los curas o de las monjas, sea de quien sea, y tú te pronuncias a favor de los torturadores venezolanos, de los que violan a las detenidas con una botella de Coca-Cola, de los que han torturado hasta la muerte a presos políticos, de los que matan a su país de hambre, de los que participan en el narcotráfico. Tú te puedes pronunciar a favor de esta gente y de los que lo apoyan, de los Garzón, de los Zapatero, de toda esta gente, y nunca habrá la más mínima represalia. A ti se te ocurre mañana en una tertulia comentar que no se cubre de la misma manera
los incidentes violentos que se dan en Estados Unidos, si el muerto es partidario de Trump, que si el muerto es contrario a Trump, y te echan de la tertulia. Y te he puesto un ejemplo típico, es decir, hemos tenido en el escaso espacio de una semana varias muertes llamativas en Estados Unidos. Una son unos incidentes, enfrentamientos, creo que es en Portland, no estoy seguro que sea Portland, no me acuerdo de la ciudad. No recuerdo la ciudad. Hay enfrentamientos y un adolescente de 17 años que iba con un fusil, que lo empujan al suelo, dispara y mueren dos personas. Si ves los titulares en la prensa española, identifican claramente partidario de Trump, mata a dos personas. El tema es confuso, pero mata a dos personas. Antes de ayer, unos partidarios de Trump salen en manifestación, les disparan y matan a uno, y en ningún momento se plantea contrarios a Trump matan a un partidario del presidente, sino incidentes. Eso es toda la prensa española, la de derechas, la de izquierdas, los periódicos y las televisiones. Incidentes en Estados Unidos, muere en una manifestación un participante. Entonces, es lo que te he dicho, es decir, en España jugar en este momento a ser progresista, entre comillas, es rentable económicamente, es rentable profesionalmente y es rentable periodísticamente. Así es. Pero un ejemplo, tienes un periódico combativo como es El Mundo, haciendo buena información muchas veces, con un gran historial, tú dentro de la redacción del Mundo, y no digo que sea la línea de la empresa, tú puedes sostener posiciones favorables a Podemos y no tendrás la mínima presión sobre ti, y hay muchos ejemplos luminosos. Si tú defiendes mañana que algo que dice vos es correcto, te persiguen hasta el catre, pero no tengas la más mínima duda. No, eso está claro. Las redacciones de prácticamente todos los medios de este país están podemizadas, porque ya desde la universidad pues tienen profesores progres y les van adoctrinando. Una pena. Uno de los temas, fíjate, el Miguel Lago, el humorista de cabecera de Risto Mejide. Acuérdate que Risto Mejide expulsó a Arcadi Espada por meterse con personas con síndrome de Down o por decir que le retirasen las ayudas, y este hace bromas con los paralíticos cerebrales. Y no le cuesta el puesto. Es increíble. Tú imagínate que a ti te da... En pero ni siquiera, mira, tú, es que no le cuesta el puesto, ni siquiera le cuesta una tunda en las redes sociales, excepto lo que digamos nosotros, ni siquiera que sus... No digo ya sus compañeros, ni siquiera otros programas puedan prestar atención a eso. Bueno, porque hay una doble vara de medir. Hay una doble vara de medir. En España es rentable... En este momento, por muchas razones. Uno tiene que ver con una larga historia del centro derecha español que, tras la muerte de Franco, renuncia a dar cualquier batalla ideológica. Fíjate, hay un caso ejemplar, que es el de Cayetán Álvaro de Toledo. Cayetán Álvaro de Toledo, te guste o no, es indudable que siempre ha defendido valores y que ha llevado por delante valores. Pues el hecho de que ella plantease que para ella... el tema del feminismo agresivo no era algo sobre lo que se podía pasar de forma indiferente, el que ella plantease el choque frontal con Podemos desde el punto de vista ideológico y de valores, pues yo creo que al final le ha terminado costando el puesto, eso y otras cosas. Pero ha dejado de ser portavoz precisamente por lo combativa que era. Eso es llamativo. Entonces, una vez que tú decides que tú no vas a plantear la batalla ideológica, en el caso concreto del PP, es muy difícil que en los medios de comunicación se plantee cualquier batalla, cualquiera. Es decir, en ningún medio de comunicación tú vas a ver que alguien critique, es decir, la ocupación en España. Lo que estamos padeciendo ahora de la ocupación y la forma como estamos padeciendo la ocupación de casas es consecuencia de una perversión de los valores que ha terminado por dar por bueno que nosotros, los ciudadanos, tengamos que dejarle nuestra casa a alguien con el argumento, el alibi, la excusa de que la necesita. Si alguien necesita una casa, el que tiene que proveerle la casa es el Estado, no es su vecino. Es que es de cajón. Pero tú no puedes plantear eso porque dirán, usted es un derechista peligroso. No somos derechistas peligrosos, somos gente con sentido común. Si alguien necesita casa y merece una casa, si hay una madre necesitada con unos hijos que tiene que tener un techo y tiene que tenerlo, el que tiene que proveer el techo es el que te cobra los impuestos, son estos políticos de mierda que viven a nuestra cuenta, y no hacer que seamos nosotros los que les tengamos que dar la casa. Fíjate,
que se la dé Wyoming. Claro, sí, que se la dé Wyoming. Pero dices, no, se la tendrá que dar el Estado. Hay una dejación absoluta en este terreno. Es muy difícil en la España actual. Yo espero que las cosas cambien o que empiecen a cambiar. Pero está complicado y está muy complicado por todo esto. Está muy complicado por todo esto. Tú, hay cosas de pura lógica, de puro sentido común, que cuesta decirlas porque tienes, porque pagas un precio por decirlas. Cosas de puro sentido. No, no, está claro. Y la batalla es dura, es solitaria. Supongo que a vosotros pasará, ¿no? Y a veces tenéis la sensación de que vais remando una zodia, que una barquita muy pequeña frente a transatlánticos y que nadie apoya. Bueno, los empresarios siguen siendo cobardes. Fíjate, los empresarios del IBEX 35 apoyando al presidente que nos va a llevar a la ruina. ¿Qué te pareció ese encuentro? A mí el espectáculo era bochornoso, ¿no? Es un presidente vergonzoso con unos directivos del IBEX de vergüenza, porque es un espectáculo. Es decir, a mí me hubiera gustado que alguno de los que estaba allí, que tenía enfrente a Pablo Iglesias, en algún momento le hubiera dicho, bueno, lo que usted sostiene sobre nosotros como empresarios de forma reiterada y sistemática, pues podría usted decirlo aquí o plantearlo. A mí me parece, ya hemos hablado en parte, en general, yo te he dicho, lo que prima en el IBEX no son los, ni siquiera los sentimientos, son solo los intereses. Y si lo que tú quieres son los intereses en la cuenta de resultados y tu bono a fin de mes. Entonces, todo solo funcionan con ese criterio. A ellos les da igual quién gobierne, hacia dónde vaya España, qué tipo de ideología se haga, qué tipo de educación den en nuestras universidades o en nuestros colegios, qué sistema de enseñanza tengamos. Lo que les preocupa esencialmente a ellos, a los directivos de las grandes cadenas de televisión y todos estos, es el bono de fin de año, que sea millonario, y que la cuenta de resultados sea buena. Entonces, ahí lo vimos. Es decir, a mí me cuesta pensar que entre todos los que estaban del IBEX no hubiera uno solo que discrepara, que estuvieran allí haciendo de figurantes, como una película mala de serie B, de un presidente que es nefasto para España. Tío, que ha mentido en las cifras, que ha llevado al país a la ruina, que ha pactado con los proetarras, que ha pactado con los golpistas, que, pues, bueno, pero España es así. A lo mejor en otros sitios también es parecido. Yo no tengo la impresión. Yo creo que en España es peor. Así es. ¿Qué te ha parecido, por cierto, la publicidad bochornosa de Patria, de la serie estrella de la nueva temporada de HBO, donde equipara a las víctimas de ETA con sus verdugos, en una foto que a mí me ha revuelto las tripas, la verdad? Yo no he visto la serie porque no he empezado. Si conoces... No, digo la promoción. A mí la promoción me parece de vergüenza. El libro en el que se inspira está bien, la promoción me parece absoluta vergüenza. Yo me he dado de baja, que les den. Me duele porque tiene buenas cosas HBO, tenía una serie buenísima, algunas series que he visto buenísimas, pero es que no es el primer caso, nos pasó con Netflix, nos ha pasado con todo ese tipo de cosas. Porque además es que no hay represalias. Si yo diga, los de HBO tienen una excusa o una justificación. Oiga, nosotros no hacemos algo distinto a lo que hace el vicepresidente de su gobierno, a lo que hace parte de su gobierno, y ¿qué me dicen ustedes? Si el presidente del gobierno de España pacta con los que festejan la salida de la cárcel o piden la salida de la cárcel de los asesinos, con los que aplauden, si su propio gobierno, su propio ministro del Interior permite esas manifestaciones en Alsasua donde insultan a la Guardia Civil, ¿qué explicaciones le vamos a pedir a HBO? Iba a decir Netflix. Pues ninguna. A mí eso me recuerda un poco cuando en Europa decíamos, es que tienen que ayudarnos en el tema de ETA. Pero oiga, si aquí nosotros legalizamos HBO, si aquí se permitió a los asesinos, a los sucesores de los asesinos, a los descendientes no físicos sino políticos de los asesinos, estar representados en el Parlamento como si fuéramos nosotros, y aquí se les ha permitido los homenajes, y lo hacen nuestros jueces, y lo hacen nuestros políticos. ¿Qué explicación le vamos a pedir a HBO? HBO no hace nada que no haga el PSOE, y mucho menos de lo que hace Podemos. Mira la hemeroteca, entra en Periodista Digital y busca, y tenemos declaraciones de Pablo Iglesias alabando a ETA, la inteligencia política de ETA. Eso, están ahí en una rico taberna. Pablo Iglesias era el contacto que tenían cuando venían a Madrid aquellos de los presos etarras, el contacto que tenían en Madrid, la persona que aparece en los papeles. Me parece que lo contó Lázaro en El Mundo, me parece. No estoy muy seguro tampoco. Entonces, tú no le puedes pedir a HBO
lo que no le vas a pedir a tus diputados, a tus jueces o a tus policías. Por cierto, yo también me voy a dar de baja de esa plataforma. Ahora, mírate las series o bájatelas porque hay alguna serie buena. Yo estoy visto una, me parece que es Deadwood, está bastante bien. Hay unas cuantas que están bien, que están bien. Query también. Por cierto, estáis contando también en Periodista Digital el cese, ¿no?, de Víctor Ruido como director de ABC y llega otro director, el señor Quirós, ¿no?, a relevarle. Sí, es un hombre. Luis Enrique, ¿no? Quirós es un hombre educado, amable, yo creo un buen profesional, y probablemente lo haga muy bien. Pero yo creo que no era el momento. Y no era el momento, es decir, quizá porque. No era el momento político, a lo mejor es el momento empresarial. No lo sé, porque sus razones tendrá Vocento. Pero yo creo que Vieito estaba justo en este momento en una tremenda batalla política como medio de comunicación y quizás habría que haber esperado otras circunstancias. Pero bueno, no lo sé. Yo le he mandado un mensaje hoy por la mañana, lo he escuchado en la radio y le tengo un enorme afecto personal a Vieito, le conozco hace mucho. Y bueno, vamos a ver, yo creo que no hay un cambio real de línea en ABC, es más un cambio de personas o de nombres, pero no era el momento. Yo creo que es un mal mensaje. Si ha ganado la batalla Enríquez, ¿no?, el consejero, sí, delegado. He leído por encima la información que damos en Periodista Digital, ¿no? Y es una batalla entre Vocento, entre las dos familias o tres familias que hay que se reparten todo, pero ni el que viene ahora como director ni Vieito son esencialmente o políticamente muy distintos. Los dos son. Vamos a ver cómo, qué es lo que ocurre. Es decir, a veces es muy importante en este momento. No tan importante como Estado de Alarma, Periodista Digital, pero casi. Porque, ¿qué perfil es Julián Quirós? Él viene de prensa regional, ¿no? Es un hombre de prensa regional. Yo creo que es un hombre muy sensato, muy razonable. Yo creo que no tiene nada que ver con el PSOE ni con los socialistas, no tiene nada que ver con eso. Y yo creo que será frontal en si hay que ir al choque, ir al choque. No va a haber cambios sustanciales en la redacción. Hay una parte muy importante de ABC que son las columnas, que está bastante bien. Tiene unos columnistas bastante buenos. Yo creo que ahí no va a haber cambios. Los Camacho, todos, el Ventoso, todos estos, yo creo que seguirán como están. Y yo no creo que esto marque ningún cambio de línea ni ningún cambio político. Creo y espero. Pero digo, no era el momento. No debes hacer estos cambios en estas circunstancias. Pero bueno, ya sabrán ellos que para eso tienen tanto dinero. ¿Qué te pareció Pedro J., que acudió a ese foro de Pedro Sánchez con los magnates del IBEX 35 y otros directores de grandes medios de comunicación? Pedro J. es un hombre muy inteligente, ha sido siempre muy buen periodista, tiene un chip moral dudoso. O sea, Pedro J., lo que a él le conviene es lo que él va a hacer siempre. Si a él le conviene ahora jugar a lo que sea, va a jugar. Y va a jugar con intensidad. Y además yo creo que quiere estar en la pomada, quiere estar en el centro. Quiere estar pues ahí, en la jugada entre una especie de puente entre Casado y Sánchez, quiere jugar a eso. No le sigo mucho tampoco, no le leo. Antes para mí era lectura obligada, para mí fue muy buen director, pero yo creo que políticamente yo no estoy donde está Pedro J. Pedro J. está mucho más en el apaño, y yo creo que sería de los que va a apoyar como sea una especie de gran pacto PP-Podemos, que yo creo que sería, perdón, PP-PSOE, que para, en mi opinión, sería ya el fin de todo, en mi opinión. ¿Y crees que puede pasar? No, yo, hombre, tampoco pensé que quitasen a Cayetana. Yo entendía que quitar a Cayetana como portavoz era darle, por parte del PP, bazas a Vox, a toda esa gente que cree que el PP siempre es excesivamente muy poco político, ¿no? Muy poco, y lo han hecho, pero yo no creo. Yo, conociendo a Casado, viendo la situación actual, yo creo que están apostando muchísimo más por la tesis de que la situación económica va a ser tan mala, la situación de España va a ser tan mala en los próximos meses, que la victoria del PP será de una u otra forma inevitable en las próximas elecciones. Yo creo que apuestan por eso en términos generales. Un poco lo que hablamos cuando estuvimos ahí en Guadalmina,
en aquel debate, aquella mesa que tuvimos, yo creo que la tesis del PP es esa, que vino un desgaste fortísimo de todo el aparato de poder y que ellos van a beneficiarse desde en el centro derecha de eso. Y ya verás cómo las encuestas, por lo menos a corto plazo, les dan la razón. No van a pagar un precio en las encuestas por lo de Cayetana, sí lo pagan en lo que se refiere a la imagen. Ponte tú o yo, vemos lo que ha ocurrido con Cayetana y empiezas a sospechar que si el PP vuelve a mandar y tiene que sacrificarte porque les pareces demasiado duro, pues te van a sacrificar. A mí esa imagen del PP no me gusta. A mí me gustaría más que hubieran mantenido el tipo. Y ella me gustaba. A mí ella, no en lo personal, bueno, pero no entro en lo personal, yo entro políticamente, me parece un personaje llamativo, valiente, brillante, y creo que sus interpelaciones en el Parlamento eran espectaculares. Si te fijas cómo se les ponía la cara a la Carmen Calvo o al Pablo Iglesias en cuanto ésta salía o subía al estrado, te dice muy bien lo importante que era Cayetana. Y si lees quiénes son los que han alabado el cese de Cayetana o la defenestración de Cayetana, pues son los Maruenda, los Pedro J, Beaumont, pues esta es la gente que más o menos ha entendido que el PP tiene que apostar por la moderación, en una pollada más grande, pero bueno, por este tipo de cosas. Hoy le ha dado un buen varapalo Federico Jiménez Los Santos a Maruenda, ¿no? A cuenta de Cayetana. Bueno, pues se lo merece. Yo es que no lo he oído, pero Maruenda es de los que están en la tesis de que, mira, lo que no es Cayetana, lo que no ha sido nunca Cayetana es una medianía. Si te puede gustar o no gustar, puedes compartir sus tesis o no, pero es indudable que tiene una brillantez muy por encima de la media, una preparación muy por encima de la media y un valor físico y político muy por encima de la media. Entonces es muy difícil con esos elementos poder estar dentro de un partido político en el que lo que se prima es la medianía. No me refiero al PP, todos los partidos políticos. Pero se prima la medianía. Se prima la medianía, se prima la disciplina, el estar, el obedecer, el plegarte. Yo, a mí me parece un error haberla quitado y me alegro de que Federico le dé a Maruenda. Maruenda también quitó a Usía. Maruenda, sin ser, como le he dicho muchas veces, sin ser un hombre sospechoso de izquierdismo ni por asomo, cuando tuvo que prescindir de mí, prescindió de mí. Porque yo no le... Pero no lo hace por razones políticas, lo hace por interés. Y en este caso, él quiere agradar al PP, entonces, si el PP quita a Cayetana, Maruenda será de los que aplauda. Como aplaudirá a Pedro J por otras razones más complejas y como aplaudirán otros. ¿Cómo crees que va a acabar lo de Cayetana como diputada rasa en la bancada del PP disparando contra el alcalde de Madrid? Bueno, ella dice lo que piensa. Sí, yo, a mí me parece que tiene... Ella es un valor político. Es decir, el problema que tiene España, que tiene la política, ocurre en los periódicos, ocurre en los partidos políticos y ocurre en las empresas y ocurre en los gallineros. Es decir, ya no sabemos cómo son los gallineros porque los personajes urbanos terminamos creyendo que el pollo es lo que venden en el supermercado. Pero en los gallineros hay un pollo al que le pican todos y en cuanto le empiezan a picar, todos le pican. Entonces, esa reacción de pollo, el gallinacia, se produce mucho en la política. En cuanto la gente cree que alguien ha caído, va por él. Pasa en el periodismo, tú lo habrás notado. Hoy en la entrevista que le hacemos a Usía, le pregunta Luis Valcárcel, le dice si se sintió poco arropado cuando salió de La Razón, hace ahora 152 días. Y él, tras una especie de un silencio teatral, escénico, muy breve, dice, pues sí, que efectivamente, que él creyó o que él sintió que mucha gente que era amiga suya no le apoyaba. Pero a ti te habrá pasado. Cuando tú estás en el mundo a 100, pues seguro que te daban coba y te daban abrazos mucha gente que cuando vieron que perdías el favor de la dirección o de la empresa, pues no se cruzaba contigo ni en el pasillo, se cambiaba no de acera, pues de acera están ya cambiados hace mucho tiempo, van por la otra acera hace mucho tiempo, se cambiaba de calle, y te habrá pasado, lo habrás visto, yo lo vi. Así es. Yo lo vi, yo cuando salgo del mundo en el 2004, finales del 2004, casi principios de 2005, tras muchos años en el periódico, 16 años me parece, en vez de son 16 años, como adjunto al director y como...
los mismos que me hacían coba, que no te lo puedes ni imaginar, pero es que no te puedes imaginar qué lamidas de pies me daban algunos, pues evitaban encontrarse contigo. Pero ni siquiera después, cuando ya te habías ido, la acción está cobarde de descolgar el teléfono, además no el suyo propio para que no quede registro, sino el de otro, marcarte y decirte, oye, Javier, Javier Negre, cómo siento que te hayas ido, qué bien lo hacías, te vamos a echar aquí en falta en el periódico. ¿A que no tienes muchas llamadas de esas de gente del periódico? ¿A que no? Yo... Nada. No, pues yo igual. Muy poquitas. Y después gente que dices, gente que comía contigo, gente que te pidió dinero para pagar la hipoteca. Tampoco, Alfonso, tampoco a esta altura de mi vida con el culo pelado, tampoco las necesitaba, también te digo. Bueno, pero es frustrante, pues te da una idea del ser humano penosa, ¿no? Dices, mira, a la gente se la mide no en las fiestas, no en los momentos de alegría, sino en los funerales, en los momentos duros. Y es donde hay que medir a la gente. Y ahí es donde hay que estar cuando las cosas... lo que has hecho tú. Sales de un periódico, montas tu propia empresa, intentas tirar para adelante y hacer las cosas. Ahí es donde mides a la gente. A la gente no la mides cuando tiene detrás la división blindada y todo a favor. Las cosas. A la gente hay que medirla en los momentos de dolor. Así es, don Alfonso Rojo. Muchísimas gracias por su tiempo hoy, director de Periodista Digital. Y enhorabuena por el fichaje de Alfonso Usía. Que alternará su noche de estado de alarma con Periodista Digital. Quisiera dar un consejo a nuestros oyentes y espectadores antes de irme. Mira, a propósito de esto último que he dicho, yo creo que bodas las menos, las imprescindibles, bautizos a ninguno, comuniones una de mucho en mucho y a los funerales hay que ir a todos, aunque sean los de los amigos. Un abrazo y a cuidarse. Así es. Muchísimas gracias, Alfonso. Cuídate. Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, española. ¿Quieres que nos cierren hoy el canal también, ¿no? Por lo que veo. Porque. Madre mía. Mi obsesión, y lo digo abiertamente, es expulsar a esta gente del gobierno. Mientras que no los expulsemos, España seguirá siendo el peor país en gestionar una pandemia, el peor país en una crisis económica, el peor país. Y la única forma que tenemos de evitarlo es echar a esta gente.
Colmenas es otro caso típico, ¿no? En aras de la bondad y de la hermandad entre los pueblos y pues se permite un tipo de cosas que no tenían por qué permitirse, pero es el país que tenemos. Por eso está en estado de alarma, porque si yo solo tuviese a personas que piensan como yo, pues sería un programa muy aburrido y no construiríamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente, con todo el respeto, depresiva, una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se decía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatras. ¡Viva España! ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.